Muy buenas tardes, son las dos con doce minutos, dos de la tarde con 12 minutos, gracias por estar con nosotros a través de jambalaya News Radio, una voz local, una voz de confianza, gracias por el apoyo, gracias por preferirnos, y sobre todo gracias por hacer la tarea de descargar la aplicación de TuneIn en su teléfono celular, recuerde que... Si no le llega la señal de Facebook, nos puede escuchar a través de la aplicación de TuneIn. Así que no hay escapatoria. Si usted quiere estar bien informado, mejor informado y darse cuenta de lo que está pasando en la comunidad, Yambalaya News Radio y, por supuesto, Yambalaya News Luisiana, el periódico de la comunidad. Así que hemos eh, destacado importante información en esta edición del mes de junio hablando de las organizaciones sin fines de lucro que han estado trabajando fuertemente para ayudar a la comunidad y cómo las organizaciones sin fines de lucro se han convertido en el pulmón de los gobiernos locales. A partir de mañana vamos a tener importante información en relación a la ayuda de los 750 mil dólares que la ciudad de Nuevo Orleans... Eh, consiguió, logró fondos para comunidades, no para comunidades, sino para familias inmigrantes que no tienen documentos. Así que tenemos mucha y muy buena información. Pero yo quiero darle la bienvenida a mi invitado de esta tarde. Tengo el honor de tener al cónsul general de México, a, al doctor Tito Livio Morales. ¿Qué tal, Brenda? Muchísimas gracias por la, por la invitación. Gracias. Este, sabemos que llegamos a muchos lugares y es un gusto estar contigo de nuevo y poder platicar aquí con. Qué bueno, qué bueno invitados. tenerlo en vivo, qué bueno que ya no estamos vía Zoom. Sí, 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 sí. Aquí. Qué bueno porque la, la conversación es más fluida, ¿verdad? Claro, vía directa, ya sin, sin problemas técnicos que nos interrumpan. Okay, hablemos un poquitito. Sé que ya la comunidad lo conoce. Ya lo han visto en varios lugares. Me encanta, a mí personalmente me encanta verlo porque yo creo que para eso son nuestras autoridades, especialmente en el extranjero, para que vayan, para que se metan en el corazón de la comunidad, para dejarse ver, para dejarse sentir. Háblenos un poquitito de usted, de dónde viene, cuándo llegó. Eh, se va a quedar con nosotros forever, no <laughs> claro que sí, este mira yo soy, este yo soy de Tabasco, del, de, del estado de Tabasco, es en el sur de México, Tabasco como la salsa, Ajá. este y vamos llegando, yo llegué el día en, a principios de noviembre, el primero de noviembre entré en actividades en el consulado como, vi, digo, como todos nos ha tocado vivir, este, empezamos con, mucho, con muchos ánimos, con mucho trabajo, con ganas de acercarnos a la comunidad, porque para nosotros es muy importante este, llegar a ellos, este, poder platicar con ellos, ver sus necesidades. Sobre todo aquí en el estado de Luisiana, Mississippi, que es donde nos toca trabajar, que. La comunidad no está muy bien organizada, no hay este, grupos de mexicanos, sino que están dispersos, no, no están ubicados en una sola región. Entonces la labor que empezamos es esa, ¿no? Ubicarlos, este, hablar con nuestros aliados como, como ustedes, hablar con los medios, con la iglesia, con amigos restauranteros también, porque sabemos que que la gente acude a esos lugares no por, por una cuestión de amor a la comida amor a la a, 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 por una cuestión espiritual no Así este es. nunca se olvidan esas cosas no y la ayuda siempre la han recibido a través de gente como ustedes que, que saben difunden la voz son la voz de de, 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 de la ciudadanía no y también el presidente fue ha sido muy claro el presidente de méxico que pues hay que estar con la ciudadanía, hay que acercarnos a ellos que cambie la dinámica de lo que es un consulado y pues eso es lo que hemos venido haciendo. Las cosas se detuvieron un, un poco por, por el coronavirus como lo mencioné antes traíamos un impulso al principio, nos detuvimos por esta situación. Pero estamos retomando, estamos viendo cómo podemos ayudar aquí a la comunidad y este y es lo que estamos haciendo ahorita. Este, por eso estamos el día de hoy aquí, para, para ofrecerles nuestro apoyo a todos, ¿no? Para saber que sepan que estamos aquí trabajando por ellos. Muy importante, yo quiero invitar a toda la comunidad mexicana. Tenemos al cónsul aquí. Aprovechen, ¿verdad? Aprovechen que esto es dos por uno, no estoy bromeando. Aprovechen para hacer preguntas, aprovechen para, para, para hacer alguna denuncia, si la tienen también, ¿por qué no? Porque para eso tenemos a nuestras autoridades, para que nos puedan ayudar y nos puedan representar. Pero si ellos no saben lo que nos está pasando, eh, sería ingrato de nuestra parte que nosotros nos quejemos, ¿verdad? Así que el número de cabina es el 504-305-4544. El cónsul nos está visitando hoy porque mañana hay una actividad bien importante en el consulado, pero aparte de eso vamos a aprovechar. Así que comunidad mexicana, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, es bienvenido. El número en cabina es 504-305-4544. Hay cosas que quizá muchos de ustedes no saben, pero que nosotros sí hemos tenido acceso a esas informaciones, y es que el consulado ayuda a muchas organizaciones de aquí de la ciudad. Para que continúen los programas de asistencia social para las comunidades en necesidad. Y, y, y de verdad, señor cónsul, que yo soy hondureña, no veo, no veo el mismo approach, no veo el mismo acercamiento de mi consulado con las organizaciones que le he visto al consulado general de México de aportar eh, 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 dinero para que se puedan realizar programas en comunidades en necesidad. Háblenos de ese proyecto que tiene el Consulado de México y cómo y a quiénes han ayudado. Bueno, este, ahorita como lo mencionas, el 2 por uno, este, sí, mañana tenemos el, 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 la, la, se van a hacer pruebas en, en, en el consulado de México. Entonces, los invitamos a todos a que acudan, a que, que apoyen a la comunidad de nuevo, que pongan ese granito de arena que les hemos estado mencionando. Si tienen algún trámite en el consulado, lo pueden hacer y después de eso, pues acudan a hacerse la prueba, tengan síntomas o no, eso es muy importante. No se pide identificación, no hay seguro, este, no se pide ningún seguro. Y dentro de las labores, que ahorita que lo mencionas, que se hacen dentro del consulado, además de la documentación que hacemos, este, tendemos convenios con algunas, tenemos ventanilla de salud para que puedan. Este, acudir a este a tomarse la presión alguna prueba de VIH se les este son servicios básicos de salud pero que muchas veces no tenemos a la mano entonces es importante eso que, que los aprovechen ahorita como bien lo mencionaba de, de pues si vamos al consulado pues aprovechemos a, 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 a tomarnos la presión este a ver cómo andamos en términos generales de salud, ¿no? Este, tenemos una ventanilla financiera donde nos se brinda asesoría financiera para abrir una cuenta, para para poder tramitar este a lo mejor algún crédito, este cosas que desconocemos, ¿no? Porque muchas veces no nos acercamos, tenemos dudas y pero también tenemos miedos. Sí. Eso ¿Sí? es lo que prevalece, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de dar esos servicios en el consulado, que es un lugar una zona donde muchos se sienten seguros, pero también el problema que, que, que encontramos es que no muchos saben de esos servicios. Correcto. Entonces es por eso que aprovechamos este gran espacio para, para informarlos, invitarlos también a la... Hay, hay ventanilla de educación donde se regalan libros, este, se, se dan constantemente pláticas, hay webinars donde pueden acudir, este, bueno, más bien conectarse y tomarlos. Entonces hay, hay una diversidad de, 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 de cosas que se hacen, además el tema de protección, el tema de protección es muy importante, es donde donde nosotros apoyamos en temas este, jurídicos a, a la comunidad este, mexicana. Este, si tienen algún tema de repatriación de restos, al este violencia doméstica, o sea, son. Una gran variedad de servicios que estamos dando en el consulado señor consul, ¿y, y los consulados trabajan de la misma manera en todas partes donde están o es que nuevo orleans es privilegiado por tener todos estos servicios que usted me está mencionando en este momento no pues este todos estos servicios se presenta, se dan en todos los consulados no sé con qué, qué qué fuerzas y desventajas tengan los demás consulados lo que sí te puedo decir del consulado en de nuevo orleans es que queremos estar cerca de la comunidad, que es lo más importante, que sientan esa confianza de que nos vean, que si nos ven en la calle, nos hablen y nos digan, oigan, tenemos esta duda, si no se la podemos resolver, se lo vamos a, a, a resolver en, en, en lo inmediato, pero que tengan esa confianza de acercarse al consulado. Eso es, eso es lo que queremos hacer ahorita, ganarnos esa confianza y para eso estamos trabajando con la comunidad. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las personas que son detenidas por inmigración, eh, que son eh, mexicanos, eh, ¿cuál es el trabajo eh, 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 del consulado en ese caso para ayudar a las familias? Pues en ese caso lo, nosotros lo que hacemos es darle seguimiento a, a cuando hay algún detenido, no, ver si hay alguna violación a derechos. Este, eso es lo primero que hacemos, ver si hay alguna violación. Si no, pues darle seguimiento hasta que esa persona en algunos casos sea repatriada, ¿no? Pero ese es el trabajo del consulado: estar informando, estar monitoreando, ver que, que en los centros de detención no haya violaciones también, porque no solo las violaciones se presentan claro. en el momento de la detención, sino también cuando están detenidos. Así es. Hay veces que ahí suceden muchas cosas y es vigilar que, que, que el con nacional. Esté bien y en, en, en buena salud, en, en buen trato también. ¿Repatriaciones de mexicanos en este momento que están mandando de vuelta por cuestiones migratorias? ¿Tiene un dato? No sabría darte un número exacto ahorita, pero dos veces a la semana salen vuelos este, a McAllen, donde hay repatriaciones de, de mexicanos, pero esos son semanales. Hay un constante, una constante repatriación de aquí del estado de Luisiana y Mississippi, que es donde te sabría dar el dato. Del resto del país ha de ser muchísimo, un número muy, muy, muy grande. Señor cónsul, en su, en su trayectoria, en su trabajo, en su vida eh, normal, ¿alguna vez había visto algo así como esta pandemia que nos tenía todos preocupados? Híjole, no. Jamás, había vivido algo, jamás. no sé, aunque sea similar, no sé. No, yo, yo ¿Qué, creo que qué ha que sido lo, lo más difícil. Lo más difícil dentro de mi trabajo, este, yo te comento, yo no soy diplomático de carrera, yo soy, yo soy empresario, este, nos pidieron apoyar acá al consulado en Nueva Orleans y estamos aquí haciéndolo con el corazón en la mano, <laughs> este, dentro, yo, yo trabajé para el partido que está en el gobierno y, y he visto muchas similitudes en, en, en faltas de atención, en, en que muchas veces, estando viviendo dentro de tu país, no sabes a, con quién acudir. Sí. Entonces, más bien, no, no, no te sabría decir qué es lo peor que, digo, la pandemia es algo muy, pero yo veo las fortalezas que, que nos deja, las lecciones que nos deja la pandemia, y una es de que estar poder trabajar juntos, ¿no? Este poder echarnos la mano entre todos, entre toda la comunidad latina, eso a mí para mí es muy importante, esa lección y esa ha sido, hermandad. Ha sido difícil eh, en, eh, llegar y encontrarse con algo incierto, como es esta situación de salud que ha estado pasando. Pues sí, es, 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 es difícil en lo personal, ¿no? Porque te comento, a mí me tocó vivirlo, este y en lo personal a mí emocionalmente me me, me me pegó, o sea, yo creo que a todos o a la sí. gran mayoría y sales ante un panorama de mucha incertidumbre, no sabes qué va a pasar, este pero las ganas de seguir ayudando son las que te motivan, este el poder ayudar a alguien, aunque sea una sola persona, yo creo que eso lo vale todo, entonces eso es lo bueno, o sea, eso es lo rescatable de todo esto, como te lo comento, es poder ayudar y poder seguirlo haciendo. Por eso estamos aquí. Los trámites que se están haciendo en el consulado en este momento son los de siempre o hay algunas áreas que están restringidas? Bueno, este, qué bueno que preguntas, eso es, es muy importante. Ahorita en México estamos en la misma situación. Correcto. Yo creo que estamos un poquito peor o mucho peor que acá. Sí. Este todavía están presentándose los picos de la pandemia, entonces allá obviamente están cerradas las oficinas y es, se depende de allá. Exactamente, es Ajá. un es una cadena, es un como una fichita de dominó. Ajá. Entonces, ahorita nada más estamos tra tramitando la credencial para votar, la matrícula consular y el pasaporte. Los demás este trámites están su suspendidos hasta nuevo aviso. Pero mientras tanto las puertas del consulado están abiertas, ¿verdad? Exactamente, ya están sí. atendiendo al público. sí ahorita estamos en, en, en obedeciendo a las reglas de la fase 2. Claro. Este no sabemos si vaya a cambiar por tantas, por los picos que ha habido en estos días. Sí. Esperemos que disminuyan, pero estamos trabajando con esas reglas, con está trabajando todo el personal, estamos recibiendo a 40 personas, este, no todos dentro del consulado, pero les pedimos nada más que Estemos ¿Y el horario a una de atención, distancia. señor cónsul, de qué horas a qué horas? Estamos trabajando de 9 a 2 de la tarde. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, sí. Háblenos un poquitito de la dinámica de mañana. Mañana eh, con las pruebas del, de, del COVID-19. Bueno, mañana este, vamos a tenerlas de 9 a 3 de la tarde. Es como en otros centros de, de, de pruebas: es nada más llegar. Este guardando cierto, el, respetando el distanciamiento social, sí. este siguiendo las reglas de las personas hay que nos, que, que nos van a apoyar, o sea obviamente nosotros no somos los que estamos a cargo, es este Oshner en este caso, sí. este, nosotros nada más este, estamos convocando, apoyando, este, claro. prestando el lugar y se lo dejamos a los profesionales a que ellos digan las reglas este, lo que sí los invitamos es a que vayan, que no tengan miedo. Este, algo muy importante que hay, yo creo que lo voy a mencionar, porque hay personas que creen que el, que el virus está en el ambiente. Sí. Entonces, no. no Hablemos no. de salud, sí, señor Consejo. Sí, el virus está en las superficies a través de nuestra saliva, a través de nuestras mucosas. Entonces no, 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 piensen que vamos a entrar al consulado y va a estar claro. infectado de, de coronavirus claro, y claro, que todo no. el que entre ahí este va, va a estar expuesto. No, es, es un lugar totalmente sano, por decirlo así, donde, donde, donde es un ambiente controlado por estas personas que nos van a nos hacen el favor de tomar las muestras. Entonces, vayamos, no tengamos miedo, no creamos que porque vamos a estar en la fila del de, de las pruebas nos vamos a contagiar. Hay que seguir las instrucciones, usar nuestro cubrebocas, este, y, y lavarnos las manos. Eso es, eso es lo más importante para cuidarnos. La última vez que estuve en la conferencia de prensa con el gobernador en Baton Rouge, saliendo se me ocurrió hacer un, un video Ajá. de cómo viaja el COVID-19 y el COVID-19 lo llevamos nosotros. No claro. es que... No es que se va así por arte de magia, no. no. Si yo no me cubro, si yo no tengo mis medidas de seguridad, si yo no hago lo que yo tengo que hacer, si no me cuido, no estoy cuidando al resto de las personas que están a mi lado. Si yo soy asintomática, de repente puedo. No es que de repente, es que, es que soy un potencial eh, 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 flujo de, de contaminación para otros, si lo podemos decir de esa manera que soy feo, pero realmente... Tenemos que cuidarnos. Entonces, ¿cómo viaja el COVID-19? Viaja con nosotros. Nosotros lo llevamos a, a Kenner, a Merry, a La Plaza, al West a donde sea que vayamos. Por eso es que yo creo que tal vez la máscara no sea un 100% efectiva, pero ayuda. Es mejor que no andar nada. Ayuda muchísimo. Exacto. Ayuda a, a, a que no se. El medio conductor de la saliva. Entonces si contenemos la saliva yo creo que podemos a, a aportar algo ahí ¿no? así es. para que no se disperse S sé que sé que usted ha tenido una pérdida bastante sensible en su familia sí. verdad y, y fue por complicaciones del covid 19 sí así es este de hecho íbamos a venir el día de ayer pero no pudimos por por, por una pérdida Un familiar en México una una tía que era madrina mía este falleció a causas del del COVID, este, lo que sí les, les puedo decir es, es que es algo serio, algo que nos puede pasar a todos, todos ex, estamos expuestos y tenemos que cuidarnos, hay que tomar las, las medidas adecuadas porque no sabemos, no sabemos ni, ni a quién le puede dar, ni quién lo trae. Entonces es muy importante escuchar a las autoridades, a los profesionales de la salud. Seguir esas instrucciones porque son los que saben. O sea, al final, nosotros, como yo se los he dicho desde el primer día que me entrevistaron acerca del coronavirus, hay que poner nuestro granito de arena y lo mejor que podemos hacer por nosotros, por nuestra familia, es, es cuidarnos. O sea, es muy, muy lamentable, es muy doloroso también que pasen estas cosas. En el caso de, de mi familiar, este, pues no puedes. No puedes ni abrazar, no puedes ni, ni llorar, no puedes acercarte, no puedes despedirte de la manera que tú lo quisieras hacer. Sí. Y eso es un dolor inmenso que, que queda ahí, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomar conciencia de lo que vemos, de lo que nos dicen y, y aplicarnos y, y, y echar para adelante, o sea. Hay que meterle ganas y colaborar. Así es. Para las personas que se están conectando con nosotros eh, en este momento, Sofi Rodríguez pregunta, eh, señor cónsul, ¿ya están atendiendo a las personas en las oficinas de Nuevo Orleans? Sí, ya, ya, como lo mencionaba, estamos trabajando de 9 a 2 de la tarde. Ahorita estamos restringiendo las citas. Ahorita nada más estamos recibiendo a 40 personas, 40 personas al día. De hecho, el sábado tenemos este, un consulado sabatino. Nada más este... No, no lo tenemos todos los sábados, pero en esta ocasión vamos a tener uno. Y pues hagan su cita este, y ahí los podemos recibir. A veces recibimos personas que vienen sin cita, pero son los pocos. Preferimos tratar, sobre todo por la situación. Están preguntando si existe algún tipo de alianza del consulado con la ciudad o con alguien para poderle dar eh, algún tipo de ayuda financiera a los mexicanos que no tienen documentos y que no tienen posibilidad de recibir de otra manera que no sea a través de estas organizaciones. Este, en el caso de los mexicanos que tengan problemas económicos pueden acudir al consulado o llamarnos. Este Ahorita no traigo el número, disculpa, pero este nos pueden llamar, pueden checar este en la página de Consulmex este Nuevo Orleans o nuestras redes sociales, Consulmex este Nuevo Orleans también en Facebook, este, en Twitter o en, o en mmm, Instagram. Este pueden entrar ahí y pueden hablarnos para analizar su caso. O sea ahí... Tenemos un abanico de casos en donde nosotros sí podemos a, este, apoyarlos económicamente. En otros casos podemos referirlos a alguien, pero sí tenemos que estudiar este, la particularidad de cada caso. Bueno, muy importante, les estamos haciendo la convocatoria, les estamos invitando mañana a partir de qué horas. De las 9 de la mañana a 3 de la tarde. De 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Consulado de México que está en el 901 Convention Center Boulevard en la Suite 119, ahí está, chiquitito. De 9 a 3 pm o hasta que se agoten las pruebas van a estar eh, personal de salud ayudando, atendiendo y dándole eh, esta asistencia a las personas. Una de las cosas que me encanta, señor cónsul, es que los, uh, las pruebas del COVID-19 están llegando a los vecindarios, están llegando a las iglesias, están llegando a instituciones como la suya. y esto es para darle un sentido a la gente de seguridad, que no tenga miedo por su estatus migratorio o, o, o por alguna razón en particular. claro, de hecho, desde que empezamos a trabajar, este en conjunto aquí con la fuerza de trabajo que nos invitaron a participar, hemos tratado de mandar a representantes del consulado para que, si como tú lo mencionas, la comunidad se sienta segura, en este caso ahorita lo estamos este haciendo en el consulado de México. Pero sí, la naturaleza es esa, que se sientan seguros, que se sientan a gusto. Y nosotros vamos a seguir participando, vamos a seguir mandando representantes en, en, en los centros de comunidad latina, ¿no? Para que sientan esa, esa tranquilidad, esa paz de que no va a pasar nada. De todas maneras, nosotros seguiremos eh, promoviendo este, este esfuerzo de la ciudad, porque es muy importante y este y además es muy bueno para nosotros. Siento en mi corazón decir esto. Eh, el que usted no sea un político de carrera es, eh, es muy bueno. <laughs> es muy bueno porque a veces el político, político, político pone la política, política, política primero. Pero cuando se es un, un, un empresario, cuando se es un, un ser humano de carne y hueso que no mira más por el color, sino por la gente, la gente tiene más beneficio y siento que. Siento que usted va a ser bueno, no solamente para la comunidad mexicana, sino para muchas otras personas que se están acercando y que de una o de otra manera pues, eh, van a ser beneficiados. Así que, señor cónsul, gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Eh, tiene los micrófonos de Yambalaya News Radio para que pues, haga la invitación a su comunidad, para que sepan que está aquí, para que, para que lo vean. Para que lo vean con máscara y sin máscara. Gracias. Pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo. Este, y los esperamos mañana el día 26 de junio de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Pueden ir, como ya lo dije, no necesitan identificación, no se necesita seguro, seguro médico. Es totalmente gratuito y a partir de dos años de edad en adelante pueden pueden hacerse la prueba. Y ahí vamos a estar para ayudarlos, para estar atentos este de algún caso, esperemos que todo salga bien, que todo fluya bien y muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Muchísimas gracias, señor Cónsul, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Recuerde, somos Jambalaya News Radio, una voz local, una voz de confianza. Buenas tardes y ya saben, tenemos una cita mañana para una prueba del COVID-19. ¿Por qué Jambalaya News Louisiana? porque somos el latino de mayor antigüedad? Porque desde el año 2004 estamos cubriendo los eventos más importantes que ocurren en la comunidad. Política, deportes, inmigración, festivales y mucho más. Jambalaya News Louisiana. Más que un periódico somos la comunidad. Si busca anunciarse o informarse, busque su copia impresa o visite nuestro sitio web www.jambalayanews.com. ¿Por qué Jambalaya News Louisiana?